Radio Sonora. Sistema público de cobertura estatal, garantizando el derecho de acceso a la información, cultura y educación. Somos parte de cada día de las y los sonorenses. Radio Sonora. Transmitiendo desde el Centro Histórico de Hermosillo, en Avenida Obregón, número 46. Síguenos en redes sociales, @rsonoraFM. Teléfono en cabina 6622-220141. WhatsApp 6628-472364. Sitio web www.radiosonora.com.mx. Radio Sonora, cada vez más viva, cada vez más pública. La retinopatía diabética es una afectación del ojo que puede derivar en la pérdida de la vista, al verse afectados los vasos sanguíneos en la retina de personas con diabetes. Es posible que al principio de la retinopatía diabética los síntomas no se hagan presentes. Detectarla a tiempo puede ayudar a proteger su visión. Si el oculista cree que usted pueda tener retinopatía diabética grave, es posible que le aplique una angiografía con fluoresceína que permite detectar los vasos sanguíneos en la retina. Atiéndase con los expertos. Clínica Swan, láser, visión y spa. Atención personalizada del doctor Marco Antonio Swanson. Boulevard Morelos, número 13, Colonia Constitución, en Hermosillo, Sonora. Comuníquese con nosotros al teléfono 6622-109088. Esta mañana en Vidas Vecinas platicaremos con el licenciado Horacio Sobarzo, titular de la Notaría 80, de adquisición de propiedades y la seguridad que se debe tener. Hoy nos enlazaremos vía telefónica con la periodista Isela Honk, directora y productora del documental Un sobreviviente de la Alemania nazi en Arizona. También nos acompañarán el actor Detmar Yáñez y la productora de teatro Beatriz Salas para hablarnos de la puesta en escena de Dos idiotas. Además, tendremos cápsulas de interés, el consejo compartido y en la música, Magneto. Bienvenidos, ya estamos en Vidas Vecinas. Aquí iniciamos. Comenzamos un espacio para comprobar que nuestras vidas están más unidas de lo que pensamos. Cada día es una coincidencia de hechos que entrelazan nuestra historia cotidiana. Radio Sonora presenta Vidas Vecinas con Cintia del Villar. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Estamos iniciando Vidas Vecinas. Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Cintia del Villar. Hoy es jueves 17 de octubre del año 2024. Gracias por estar en sintonía con Radio Sonora. Y bueno, esta semana le hemos estado dedicando el programa de Vidas Vecinas al municipio de Caborca. Antes de la llegada de los europeos a estas tierras, los indígenas Pimas ya practicaban ahí la agricultura. Tiempo después de su ruta como misionero del padre Quino, pues fundó Caborca, pero no fue sino hasta el 18 de diciembre de 1692 cuando el jesuita celebró por vez primera misa en una ranchería aledaña. Y bueno, se consideró como fundada Nuestra Señora de Concepción de Caborca. Está ahí la iglesia de la Purísima Concepción, que es considerada como monumento de la nación. Los franciscanos la construyeron entre el 1813 y 1809 y posee una muy vieja estructura que conserva sus balcones, ventanales y una impresionante puerta de madera. Se pueden apreciar orificios de la bala que fueron hechos por filibusteros en el enfrentamiento de 1857. Y también hay un monumento a la patria. El 6 de abril de 1857, al mando del capitán Lorenzo Rodríguez, los caborquenses defendieron con furia a la patria contra una de las múltiples invasiones estadounidenses, lo que le otorgó el título de heroica ciudad. Al conmemorarse el centenario de este evento, se edificaron 100 importantes arcos que rodean la iglesia de la Purísima Concepción. 11 de la mañana con 3 minutos. Recuerde que para hacer contacto con nosotros, alguna pregunta, sugerencia para con nuestros invitados, puede dirigirlas vía WhatsApp al teléfono 6628-472364. En cabina 6622
22-0141 y vía Twitter también podemos interactuar en @cintia_blv y yar, de verdad. Me va a dar mucho gusto saber de usted. Y bueno, la frase del día de hoy dice así: acostúmbrate a ganar en silencio y a dar ayuda en el anonimato. La primera aleja a la envidia y la segunda te llena el corazón. 11:04, le damos la bienvenida a nuestro primer invitado. Ya ha estado con nosotros, le agradecemos que nuevamente acepte la invitación al licenciado Horacio Sobarzo, quien es titular de la Notaría Pública número 80. Él nos va a hablar de adquisición de propiedades y la seguridad que debemos tener. La entrevista en Vidas Vecinas. Licenciado Sobarzo, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación de platicar nuevamente aquí en Vidas Vecinas. Al contrario, un gusto saludarte, al igual que tu auditorio. Y bueno, temas que desde hoy serán muy atractivos. A veces vamos por la vida pensando que nos las sabemos de todas, todas, y resulta que en la menor provocación nos damos cuenta que cometemos errores por no estar informados, por no preocuparnos. Y es el motivo que nos ocupa esta mañana, evidentemente, de dar por razón de lo que debemos conocer ante una situación, por ejemplo, de adquisición de propiedades. ¿Qué es el derecho de la propiedad? Preguntas como quiénes pueden ser propietarios, o sea, todo lo que conlleva, desde las peras y las manzanas, ¿qué debemos saber? Claro, claro que sí. Bueno, es un tema que nunca va a pasar de moda y al contrario, tenemos que estar actualizado cada vez más en virtud de las circunstancias hoy en día, porque lamentablemente la delincuencia organizada va avanzando cada vez más y por ello pues tenemos que proteger las propiedades. Me refiero, cuando vas a adquirir una propiedad, tenemos que tomar en cuenta muchos puntos para la protección de un patrimonio que estás forjando. Primero que nada, licenciado, ¿hay tipos de propiedad? Sí, bueno, tipos de propiedades es una cosa y la transmisión de propiedad ahí es otra cosa, ¿no? Porque sí sabemos que hay, pues, hay comerciales, habitacionales, agrarias, ganaderas, pero al final en cuentas son transmisión de bienes inmuebles. Okay. Pero vamos a diferenciar la transmisión, cómo se puede dar la transmisión de bienes inmuebles o qué tipo de operación es la que uno tiene o puede realizar para transmitir la propiedad. Existen varios tipos. Vamos a llamar el género es la transmisión de propiedad. Y la especie, pues se puede decir que es una compra-venta cuando una persona da un dinero y la otra le otorga una propiedad, sea de cualquier tipo, comercial, habitacional, etcétera, pero es en dinero. Sí. También tenemos la transmisión de propiedad cuando es una donación. La típica donación que es de voy a recibir de mi padre una propiedad, malamente dicen heredé en vida. No es heredar en vida, es una donación donde el padre, el hijo, le transmite una propiedad, ¿no? Es la donación, que puede ser, por lo general todas las donaciones son gratuitas, pero puede haber una condicionante, por eso se llama donación onerosa, que es cuando, oye, mijo, te voy a regalar esta propiedad, sin embargo, yo todavía la debo al banco. Okay. Te la dono, pero tú te comprometes a seguir pagando, por decir algo, pero no le va a costar a esa persona quien recibe, llamado donatario, no le va a costar, me refiero, la donación. Ya. No le va a costar, ¿a qué me refiero? Porque no hay una contraprestación, como la compra-venta. También está la permuta, yo te doy este terreno y tú me das el otro, equivalamos los valores más o menos. Tipo bien, intercambio. Exacto, el trueque famoso. Sí. También está la famosa dación en pago, no tengo cómo pagarte, pero pues mira, te doy este inmueble o esta casa habitación que más o menos vale tanto y te doy una parte en dinero. Uh-huh. O también la adjudicación por herencia. Estas adjudicaciones por herencia, ahora sí, es herencia. No es heredar en vida, como las donaciones, correcto, malamente dicho, dicen personas que es heredar en vida. Sí. Pero las adjudicaciones por herencia, prácticamente cuando se lleva a cabo un juicio sucesorio, puede ser testamentario o intestamentario, cuando no hay o sí hay testamento, a través de un procedimiento, sea ante notario o judicialmente, donde se nombran los herederos y se publica que se está llevando a cabo el trámite del autor de la sucesión, en este caso, y a su última etapa ya los herederos son los que se transmite la propiedad del
ausente del muerto a favor de los herederos, y eso es la adjudicación por herencia. Sí. También existe la adjudicación judicial. Perdiste una propiedad por X o Z razón, te embargaron, el procedimiento se llevó a cabo y pues lo rematan en el juzgado, hay postores y pues esa persona, el mejor postor, pues se adjudica judicialmente y el notario formaliza el procedimiento que se llevó a cabo, va a formalizar el resultado de la sentencia para transferir la propiedad al que ganó por decir algo, la propiedad, si es un remate o pues hay que ver qué tipo de adjudicación puede ser, sí. Porque también existe la posesión. También, oye, pues es porque yo te compré hace muchos años, hicimos un contratito privado, pero por X o Z no lo llevamos a cabo la formalidad. Correcto. Ahora yo te pido, oye, fírmame, pues no, no te firmo, oye, te busco, no te encuentro, puede ser otro supuesto. Sí. Y entonces se puede llevar a cabo ese procedimiento también para que te adjudiques si reúnes los requisitos, ¿no? También, y por último, digo, entre, a lo mejor me van a faltar algunos, sí. El fideicomiso famoso, ¿no? Cuando extranjeros, en dado caso, un claro ejemplo, hay muchos tipos de fideicomiso, sí. Pero cuando extranjeros no pueden adquirir en playas o en fronteras, recordemos que hay una disposición constitucional que tiene impedimento y es a través de un fideicomiso. Las, por ejemplo, las asociaciones religiosas, ¿están en posibilidad de adquirir alguna propiedad? Recordemos que sí, y también las donatarias, okay. Pero adquirirlas, pero recordemos que no pueden venderlas. Te las dimos para eso, porque no son con fines de lucro. Correcto. Entonces no podrían transmitir esas propiedades, ¿no? Oye, que yo me regalaron este terreno y yo te di un recibo, ¿ok? Pero no puedes vender porque eres donataria autorizada. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese inmueble, si ya no va, va a otra asociación o fundación, otra... Solo en esos conceptos. Solo en esos conceptos. Y también okay. Tiene su reglamentación cuando son... religiosas. Estamos platicando con nuestro invitado licenciado Horacio Sobarzo, titular de la Notaría Pública número 80, hablando de adquisición de propiedades y la seguridad que debemos tener al adquirir alguna de ellas. Recuerde que el número de contacto vía WhatsApp de la Notaría número 80 es el 6623-532211 y también está el correo informativo 80@notarios.com.mx. Regresamos después de la identificación, licenciado, ¿le parece? Sí, ¿hay claro alguna que sí. corrección que hacer? Es informativa. Es informativa, y dije informativo, ¿verdad? Y es 6623-533211. Mira, nada más, o sea, estaba todo mal yo. A ver, 6623-533211 y también la opción de informativa 80@notarios.com.mx. Aquí me puede interrumpir, licenciado. Muy propio, licenciado, calladito, esperando que yo, para hacerme la corrección. No, a mí corríjame al aire, no pasa nada. Claro que sí. Gracias. Vamos a continuar, son las 11 de la mañana, 12 minutos. Estamos en Vidas Vecinas. Si tiene preguntas, háganosla llegar. Vidas Vecinas, con Cintia del Villar. Síguenos en redes sociales como @rsonorafm. ¿Te imaginas vivir en un planeta de puros insectos, Cha? Me da miedito pensar en eso, Mileos, pero vamos a tener un relato del tema con Gabriela Ramírez en La Hora Nacional. También vamos a platicar con Ricardo Leiva, que nos va a decir por qué tenemos que planear un poquito mejor las ciudades. Y también tenemos Rock Nacional con San Pascualito Rey. Aunque canceles. Sus amigos Cha y Leonora los esperamos en su estación o canal de televisión pública favoritos. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Porque la música norteña y de conjunto tejano tienen sus orígenes. Lo invitamos a descubrir quiénes son los pioneros del acordeón. Todos los domingos de 6 a 7 de la mañana con Raúl Jiménez Castro. Domingos de 6 a 7 de la mañana, Pioneros del Acordeón por Radio Sonora. ¿Qué es En la Nube? Un espacio para notas de ciencia, tecnología, actualizaciones, información sobre medio ambiente. Escucha los nuevos lanzamientos y los clásicos del pop en inglés y español. En la Nube. Cada viernes a las 3 de la tarde en Radio Sonora, voz de la cultura popular.
Radio Sonora, 42 años siendo voz de la cultura popular. Hola, ¿qué tal a todos los radioescuchas y seguidores de la estación? Es para nosotros y muy significativo celebrar este 42 aniversario y me complace sobre todo enviar mis mejores deseos a nombre de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeños, Canacope Servitur Hermosillo, yo a Minaín Terán Villalpando, presidente de esta institución, y quiero reconocer el papel fundamental que desempeña en la vida diaria de los sonorenses, su dedicación a informar y apoyar a nuestra comunidad, digna de celebración. Muchas felicidades, Radio Sonora. Radio Sonora, 42 años siendo voz de la cultura popular. La diversidad musical la encuentras en Radio Sonora, voz de la cultura popular. Vidas Vecinas, con Cintia del Villar. 11 de la mañana, 15 minutos, avanzamos en Vidas Vecinas. Si usted acaba de ubicarnos, le invitamos para que se quede con nosotros. Está en cabina el licenciado Horacio Sobarzo, titular de la Notaría Pública número 80, hablando de adquisición de propiedades y la seguridad que se debe tener al realizarla. Licenciado, le pregunto, ¿qué requisitos se necesitan para poder hacer lo propio? Claro que sí. Primero, como ya hablamos anteriormente, es qué tipo de operación es la que vamos a realizar. Ya sí, que tenemos definido qué operación vamos a hacer, bueno, ¿qué requisitos y qué seguridad vamos a tener para cuidar el patrimonio por medio del notario y que no nos vaya a caer una sorpresa con posterioridad? Uh-huh. El notario tiene la obligación de revisar todo realmente y... Bueno, uno de los requisitos primeramente es, bueno, vamos a ver qué te venden. El título de propiedad primeramente, que okay, esté inscrito en el registro público de la propiedad, en dado caso. ¿Por qué? Porque si me das una copia, no está inscrito, me das un contrato privado, el notario va a decir, no podemos ser algo, porque no ha pasado la propiedad realmente, formalmente, al registro que ahora te vende. Entonces, okay, la escritura pública. Y segundo es... Vamos a revisar si esa propiedad que está inscrita en el registro público no cuenta con algún embargo, alguna anotación marginal. Puede ser que tenga una hipoteca, que esté embargada, cualquier tipo de embargo puede existir. Okay. Entonces pide un certificado le llamamos certificado del antes se llamaba certificado de libertad de gravamen, es de información registrada hoy en día. Okay. También, ¿cuánto vale la propiedad? Oye, me lo ofrecen muy barato. Bueno, hay que checar si efectivamente el precio es acorde a los tiempos hoy en día, porque una cosa es que te vendan muy barato, pero cuando te vendan muy barato, ojo, hay algo, como dicen, hay gato encerrado, entonces hay que checar muy bien por qué te lo venden tan barato. Tiene que ver la zona, tiene que ver el material, tiene que ver los años. Recordemos que los valores están estipulados, sí. Ahí está el INPLAN, están los peritos valuadores, está un certificado de valor catastral, entonces cuando dicen, te voy a vender muy barato, aprovecha, y digo, que lo diga, hay unos vendedores que son tan buenos, tan labiosos, o también hay asesores inmobiliarios que digo, son profesionales y tienen conocimiento ya a través de cursos, y que ellos también saben que no puede ser tan barata la venta de una propiedad. Ahora sí, dicen, no me importa, está todo legal, pero te vendo muy barato. Ojo, lo barato sale caro. Correcto. Porque también te van a vender, vas a tener que cubrir un impuesto por adquisición, el impuesto sobre la renta por adquirir, ¿cuándo es? Cuando el valor de la propiedad es un menor 10% abajo de lo que te venden. O sea, si la propiedad te la venden en un determinado precio, pero el valor real sube un 10% realmente, sí, tú tienes que pagar impuestos. Oye, si en la lotería te ganas algo gratis, también gratis, hay que pagar, comillas, sí, hay que pagar impuestos. No. Los propios casinos también. Digo. Sí. Entonces, aquí se trata de pagar. Otra cosa que es muy importante, el no adeudo de predial. O sea, que esté al corriente, o sea, oye, aquí está todo perfecto, pero tengo una deuda de hace 20 años que no pago predial y tengo infinidad de recargos por no pagarlos. Ni en el Buen Fin, yo creo. Bueno, en el Buen Fin ahí tienes que negociar aprovechar. Si hay programas. Sí. Entonces, también el certificado, de la carta de no adeudo predial, de no adeudo de agua, okay, también hay que pedirlo. Y también hoy en día, recordemos que en abril de este año, tenemos una nueva ley del notariado para el estado de Sonora. Y entre ellos se pone un artículo que al momento de realizar cualquier transmisión de inmuebles,
el notario tiene la obligación de verificar si cuenta con energía eléctrica o no, o sea, o que te den un contrato o que te muestren un contrato de no adeudo, okay, o una constancia de no adeudo de la Comisión Federal de Electricidad, y lo mismo con el agua. Muy bien. Ya está en la ley, porque, oye, todo está perfecto, pero resulta que tiene un adeudo tremendo de agua que nunca pagué en toda la vida, porque había una toma... Pues muerta porque la cortaste y hiciste, como le llaman malamente... Sí, sí, una mexicanada. Una mexicanada, un diablito, no un satanás, pero... y bueno, entonces ya está establecido en la ley del notariado, entonces esas cosas, las que acabo de mencionar, son muy importantes para llevar a cabo la transmisión de propiedad en primera instancia. Ok, licenciado, nos hablan, nos omiten su nombre... ¿Sí? Dice, es que es un propietario de un predio en donde él el año pasado pagó el predial. Al acudir a pagar este año su predial de ese predio, apareció el terreno a nombre de otra persona. Uh-huh. ¿Qué sí que puede hacer al respecto? Ok, bueno, primeramente, si cuenta con la documentación donde él tiene, que esté a su nombre. El pago, por ejemplo, el año pasado. Bueno, una cosa es pagar el predial, ah, okay, pero a lo mejor nunca escrituró. Las escrituras. Ok, entonces, si el título de propiedad está a nombre de él y él, como buen ciudadano, pagó su predial, ajá, bueno, oye, ¿qué pasó? Vamos a suponer que hay un error en catastro. Correcto. Entonces, oye, ¿qué pasa? Esta clave catastral es mía, aquí está mi documentación de la escritura. Se hace la aclaración. Predial, aclárame. Ok. La otra sería de que fue una venta, y no se dan cuenta, y se está dando cuenta ahorita que ya aparece a nombre de otro. Ahí acudir a denunciar inmediatamente, si cuenta con la documentación, repito. ¿Por qué insisto en esto? Porque hay personas que dicen, es mi casa, y aquí yo tengo el título. Y yo, ok, el título, pero el título, ¿quién es la señora Josefina Morales Espinosa de los Monteros? ¿Quién es ella? Ah, es la señora que me vendió, pero no, usted nunca hizo el cambio propietario. Escrituró ni nada. Pero, okay, pero yo tengo aquí físicamente el título. Sí lo tiene usted, me queda físicamente. Y usted habita, me queda totalmente de acuerdo. Pero la ley no lo sabe, pero la gente... O sea, la gente no lo sabe. Sí. Entonces, esa señora, Morales Espinosa de los Monteros, Romandía Espinosa, pues sí, el familiar, ¿no? ¿Qué pasaría? A lo mejor la señora otorgó un poder. Y le otorgó una persona y esa persona hizo el cambio de propietario. Hay muchas cosas, hay que averiguar bien. Entonces, yo le recomiendo a esa persona, si tiene el título a su nombre, tiene los comprobantes que ha año con año pagado el predial, que acude primeramente a Catastro, al municipio de Hermosillo, o donde se encuentre esa persona, y que muestre esa documentación. Si hay otra cosa, ahora sí, hay que meter la denuncia respectiva. Ante un LMP. Sí, y también ver si en el registro público continúa a nombre de esa propiedad. Okay. Ok, también hay que tomar en cuenta. ¿Cómo se ven casos de este tipo, no, licenciado? Sí. Ahorita que hablaba de la donación, ajá, de la donación y la cuestión de intestamentarios, sí, dentro del caudal intestamentario, sí, el caudal puede existir algunas propiedades que existieron donación anterior, sí, y la persona que donó puede recuperar esa propiedad sin que sepan los otros herederos, o sea... Sí, hay muchas, cosas. Muchas estrategias o mucha información de la ley que desconocemos todos, porque pues no estudiamos eso, pero sí debemos prepararnos para saber por dónde tenemos que actuar en consecuencia. La cesión de derechos, licenciado. Esa cesión de derechos. Bueno, ¿qué es la cesión de derechos? Yo te cedo algo que, según esto, es mío. ¿Ok? Ahorita decías de cuestiones testamentarias. Sí. ¿Puedo yo cederte mis derechos? Son derechos, no es propiedad. Uh-huh. Te estoy cediendo un derecho. Pero ahorita creo que la intención de la pregunta va encaminada a yo voy a ceder una propiedad, yeah, en un juicio. Oye, pues sí, en un juicio está en un trámite, en un procedimiento judicial. Tú eres el actor, uh-huh, y dices, oye, yo te voy a ceder, Horacio, los derechos del juicio, no de la propiedad. Okay. Porque hay un procedimiento, ojo, hay que tener mucho cuidado con esas cesiones de derechos. Te ceden los derechos del juicio. Es como para que defiendas tú. Tú sigue defendiendo, yo te paso la batuta para que tú sigas en el procedimiento judicial. Y si ganas, qué bien. No falta el labioso, discúlpenme, pero... Pero dicen, los hay. Ya está todo el procedimiento, ya está para adjudicarse, te cedo los derechos. Y te venden la propiedad
valor actual casi casi. Entonces, al momento de ceder, ¿qué va a pasar? La sentencia a lo mejor la ganas, pero a lo mejor el rematado, o sea, al que le quitaron la propiedad, sí, a lo mejor tiene otra posibilidad de pelear todavía mediante segunda instancia, un amparo. Entonces, lo que te cedieron, Horacio, pues me vuelvo a continúo con la pelea. Y el que me cedió, pues ya se llevó su dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado, nunca hay que hacer cesiones de derechos. En verdad, repito, esas personas que son muy ágiles para vender, para convencer, hay que tener cuidado, porque si no tienen la asesoría previamente, porque hay muchos involucrados, hay que tener esa certeza para que no vaya a tener algún problema. Entonces, esa sesión de derechos, volviendo al tema, hay que tener mucho cuidado con ellos. Preguntan, ¿qué pasa si una persona construye, siembra o planta con materiales, semillas o plantas que son de su propiedad, pero en un terreno que no, que es ajeno? Bueno, primeramente, si uno a sabiendas de, puede ser de mala fe o de buena fe. Sí. Si esa persona sembró en el terreno sabiendo que es de otra persona, bueno, pues ahí ya está infringiendo, ¿no? Lo establece. Sí, muy o sea, bien el código. Es como cuando te metes a una casa que no es tuya y le metes otro cuarto. Es que no otro, pues sí. O sea, entonces estoy sembrando en un terreno que no es tuyo. O sea, pues estás desde un principio. Entonces ¿no? puede llegar el dueño y decir, a ver, yo cerco, ¿no? Ajá. Pregunta por acá. Dice, buen día, una pregunta para el notario. ¿En notaría pueden certificar un acta de nacimiento? Bueno, claro, mientras cuente con el original ¿sí? emitido por la autoridad, que en este caso es el oficial de registro civil, claro que se puede certificar. Y un poquito reiterar que hoy en día, con la nueva legislación de notariado, a partir de abril, ya los notarios llevamos un registro de control de esa certificación. Okay. Que es algo novedoso, me refiero para el Estado. ¿Por qué? Porque así vas a tener mayor seguridad. Antes no tenía la obligación el notario de registrar qué fecha, o ni poner la fecha de cuando estaba certificando ese documento. Okay. Entonces, hoy en día va con el original, el notario coteja, compulsa que concuerda con su original. Recordemos que también el acta de nacimiento dicen que es una copia, porque el original está en el libro. Correcto. Es una reproducción, sí. Pero es el papel original emitido por... Esa fecha más actual. Y del registro civil. Correcto. ¿No? Es un papel con sus seguridades de que emite el registro civil. Entonces, muchos dicen, ¿es copia certificada o es original? Pues el original, la raíz, es el libro donde asentaron el oficial del registro civil, ahí lo asentó. Los datos. Y él reproduce, como el notario, firmas tú en el libro, y el notario reproduce y emite un testimonio. Okay. Entonces, prácticamente es un original reproducido por el notario y aquí por el oficial. Entonces, sí puede llevar a cabo la copia certificada mientras lleven sus documentos originales. Un adelantito, ya tenemos irnos casi, casi, pero ya está la nueva ley, ¿no?, de el notariado. ¿Y qué es lo que pide para adquisiciones? Bueno, eso, la novedad es, además de todos los requisitos que el notario tiene que solicitar, que ya lo mencioné, bueno, esta la constancia de un adeudo de agua es muy importante. Tenemos en un estado, y bueno, todo el país, todo el mundo, en una escasez de agua, que oye, pues realmente en Sonora es barata el agua. Y, sí, pues y estamos en el desierto y aún así. Y realmente lo que tengo entendido que la autoridad de agua tiene muchas fugas, y muchas fugas no solamente en el subsuelo. De agua, sino de sino dinero. De gente que no tiene contratado su medidor como debiese de ser. Que no va correcto. Entonces, ese es uno de los requisitos, la constancia no adeudo, y si no, pues la contratación del medidor de agua y también lo de la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo. Licenciado Horacio Sobarzo, titular de la Notaría Pública número 80, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros el día de hoy, que se repita con otro tema, claro, por supuesto. Sí. Y bueno, recordarle a usted, amigo Radio Escucha, que para cualquier inquietud, usted puede dirigirse vía WhatsApp a la Notaría número 80 al 6623-533211 o puede dirigirse a su correo, que es informativa80@notarios.com.mx. Gracias, licenciado. Muchas gracias a ustedes y a todo tu auditorio. 11 de la mañana, 29 minutos. Escucharemos el corte informativo y regresamos. Estamos en Vidas Vecinas. Soy su amiga Cintia del Villar.
Vidas Vecinas con Cintia del Villar. Comienza a seguirnos y entérate de la información y tus contenidos favoritos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @rsonoraFM. Noticias, Radio Sonora. Cortes informativos, el reporte más oportuno. Excelente día, este es el corte informativo con Ernesto Gabriel. En el Día Mundial de la Alimentación, la Secretaría de Salud reitera el llamado a tener una dieta balanceada como parte de una buena alimentación para la prevención de enfermedades. La dependencia estatal puntualizó que para lograr una correcta alimentación es fundamental un consumo mínimo de grasas, sales y azúcares e incluir a la dieta abundantes verduras, frutas y granos integrales, así como beber 8 vasos de agua al día. Sigan la sintonía de Radio Sonora, más información dentro de una hora. Cortes informativos. Visita nuestro portal radiosonora.com.mx. La detección oportuna de cáncer de mama es para todas. Si tienes 25 años o más, acude una vez al año para una revisión clínica de tus mamas por un profesional de la salud. El servicio es gratuito. Para más información, envía un WhatsApp a la línea rosa 6622-828136. Secretaría de Salud. Sonora, tierra de oportunidades. Atención, amantes del country, prepárense porque la cabina se llena de guitarras, armónicas, violines y aroma a tabaco. Yo soy Mario Gracia y los quiero invitar a destilar música en el Alambique, el programa que trae el Chucky de la música country directo para ti. Todos los viernes en punto de las 8 disfruta del country en el Alambique. Les espero el viernes en la nochecita aquí en Radio Sonora. A toda la familia que le gusta el rap, te presentamos Barra Libre. Barra Libre, desde cabina llegamos con las dosis de la cultura, esta es la metamorfosis. Desde la sierra hasta los valles, el desierto a las ciudades del estado, te traemos el detalle. Aquí hay unión como los cables al micrófono, sintoniza el programa, te lo anuncio con megáfono. Radio Sonora está en tus bafles, así que no le bajes, te quedas con el rap y sus paisajes. Barra Libre, todos los viernes a las 6 de la tarde en nuestra radio. La Compañía Teatral del Norte presenta Romeo y Julieta, el amor en los tiempos del TikTok. Versión libre de la obra original de William Shakespeare. Julieta. Romeo. Una espectacular y divertida comedia que no te puedes perder. Boletos disponibles en línea y en El Mentidero. Revisa fechas y horarios en Radio Sonora se ve y se escucha en www.radiosonora.com.mx. Vidas Vecinas con Cintia del Villar. Vamos en Vidas Vecinas, son las 11 de la mañana con 32 minutos, nos vamos directamente al consejo compartido del día de hoy. Consejos vitales para cuidar el agua desde casa. Ahorita nos lo decía nuestro invitado, el licenciado notario Horacio Sobarzo, el agua, tan cotizada nuestra agua, el vital líquido en Sonora, que estamos en desierto. Bueno, hay que decir, hay algunos consejos que tomar en cuenta, revisar y reparar las fugas. Las fugas en las tuberías y los grifos pueden parecer insignificantes, pero representan un gran desperdicio de agua. Según estudios, una fuga que pierde una gota por segundo, por ejemplo, puede generar hasta 20 litros de agua por día. Por lo tanto, es importante revisar periódicamente las tuberías, los grifos y reparar cualquier fuga de inmediato. Otro consejo, usar el agua con moderación. El uso excesivo de agua en las actividades diarias como lavar platos, lavar ropa, bañarse o regar las plantas puede causar un gran desperdicio de agua. Es importante utilizar solo la cantidad de agua necesaria para realizar estas tareas y no dejar el grifo abierto innecesariamente. Además, podemos utilizar dispositivos de ahorro de agua en nuestros hogares como cabezales de ducha de bajo flujo, también los inodoros de doble descarga y electrodomésticos eficientes.
Otro consejo, recicla y reutiliza el agua. El reciclaje y la reutilización del agua son formas efectivas de reducir su consumo y desperdicio. En casa podemos utilizar el agua de lluvia para regar las plantas o el jardín, o recolectar el agua de la regadera mientras esperamos que salga la caliente para reusarla, sobre todo en la limpieza. También podemos reciclar el agua de la lavadora para usarla en la limpieza de los pisos o en la descarga del inodoro. Hay otras formas de reciclar y reutilizar el agua que son, por ejemplo, utilizar la regadera de bajo flujo. Estas duchas utilizan menos agua que las duchas convencionales sin comprometer la presión de la misma, del vital líquido. Hay que cerrar el grifo mientras nos cepillamos los dientes, por ejemplo, nos lavamos las manos. No utilices el inodoro como basurero. Tira la basura en la papelera. Lava la ropa en descargas completas. Utiliza la cantidad de agua adecuada para cada carga. Utiliza también la lavavajillas en lugar de lavar los platos a mano. Las lavavajillas utilizan mucha menos agua que lavar los platos a mano. Y es que es uno por uno, pues. Debemos usar detergentes biodegradables. Los detergentes y productos de limpieza convencionales pueden contener sustancias químicas que son perjudiciales para la calidad del agua y también para la salud humana. Por lo tanto, es muy importante utilizar detergentes y productos de limpieza biodegradables que sean respetuosos con el medio ambiente y no contaminen el agua. Hay otros dos consejos importantes a compartir. Uno de ellos, pues, lo que es el cuidar los sistemas sépticos. En áreas rurales, sobre todo, o alejadas de los sistemas de alcantarillado público, se utilizan esos sistemas sépticos para el tratamiento de las aguas residuales. Es importante asegurarse de que los sistemas sépticos estén bien mantenidos y funcionen correctamente, ya que si no lo hacen, pueden contaminar lo que son las fuentes de aguas subterráneas y superficiales. Y por último, el último consejo que les damos es reducir el uso de agua, que es la manera más efectiva de cuidarla. Participar en campañas de limpieza, que esto puede ayudar a reducir la cantidad de basura y contaminantes en el agua. Además, al participar en estas campañas, usted puede sensibilizar a otros, a otras personas, sobre la importancia del cuidado del agua. Ojalá y usted haga lo propio, ojalá que pueda, pues, cuando menos cada quien hacer lo que nos toca, ¿no? Eso sería lo más importante. 11 de la mañana con 37 minutos y bueno, tenemos que hay una serie de 42 cápsulas que iniciamos nosotros compartiéndoselas desde este mes de octubre. Estas cápsulas integran en Radio Sonora los principales acontecimientos que contextualizan desde el año 1982 hasta este año 2024, desde la fundación de Radio Sonora hasta la actualidad. En estas cápsulas se integran testimonios, sonidos y música que se unen a los hechos que nos han impactado a nivel mundial, nacional, regional y también estatal. Con ellas se pretende traer a la memoria algunos acontecimientos que dan sentido a nuestro diario vivir y que también nos han dado identidad. Acontecimientos que revolucionaron nuestras vidas en aspectos económicos, políticos, sociales, tecnológicos, culturales y que bueno, también han trascendido generaciones, así como Radio Sonora lo ha hecho durante 42 años, convirtiéndose así en la voz de la cultura popular. Estas cápsulas son realizadas por nuestro compañero productor Alonso Valdés. Decía que no. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Pero luego dijo que sí y pidió disculpas. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. 1998 es el año en que Bill Clinton se destacó como el presidente más pillín del mundo. Y de pillines vamos a los pillos, pues en la República de Chile, el exdictador Augusto Pinochet es nombrado senador vitalicio. Semanas después de este hecho, fue detenido en Inglaterra
por acusaciones de crímenes de lesa humanidad por el juez español Baltasar Garzón, iniciando así una lucha legal para extraditarlo a España. Si usted busca algo en internet, lo más probable es que lo busque a través del motor Google, mismo que fue creado por dos estudiantes en la cochera de una casa. Sí, en 1998. Pasó en 25 años a ser considerada la empresa más poderosa del mundo. En 1998 vuelve al escenario internacional Hugo Chávez, quien ese año ganó la presidencia de Venezuela, en la cual estuvo desde 1999 hasta la fecha de su muerte. Por eso no le siguió. Dos figuras de la literatura mexicana mueren a semanas de diferencia. Primeramente, el Premio Nobel de Literatura Octavio Paz y después su esposa, la exitosa escritora Elena Garro. Duerme soñando con tus ojos tan plenos despiertos, con tu corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno de amor. En la música, 1998 fue la primera visita a Sonora de un grupo musical que despertaba al mundo con su chúntaro style y su dormir soñando. Alucinante, tan lleno de amor. En tanto, Alejandro Fernández, el Potrillo, continuaba con el empuje de apoyo de Gloria y Emilio Estefan y su No sé olvidar. Yo no sé por qué no puedo olvidar lo que fue. No sé resignarme. ...1998 es el año en que Joaquín Murrieta vuelve a cabalgar por Sonora, concretamente en San Carlos Guaymas y particularmente encarnado por Antonio Banderas en la filmación de La Máscara del Zorro. Radio Sonora, 42 años siendo voz de la cultura popular. Avanzamos en Vidas Vecinas, nos vamos con nuestros invitados en la música. Es el grupo Magneto y el tema, pues que los hizo más famosos en su momento. Vuela, vuela.
No te arriesgues a enfermarte. Sí, la temperatura cambia drásticamente. Puede llover, haber heladas, vientos e incluso nieve. No subestimes los frentes fríos. Revisa el pronóstico del tiempo antes de salir a la calle. Cuida tu salud. La prevención es clave para evitar enfermedades. Ante el frío, prevención y acción. Con agua. Gobierno de México. Vive la emoción del fútbol con Cimarrones de Sonora. Apoya al equipo de casa este sábado 19 de octubre. Cimarrones de Sonora se enfrenta en casa a Leones Negros de la UDG. No te pierdas este emocionante encuentro. Te esperamos en punto de las 7 de la noche en el Estadio Héroe de Nacozari. Adquiere tus boletos en taquilla y en boletomóvil.com. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa. Y siguen los festejos del 42 aniversario de Radio Sonora. Es por eso que nos llevamos Jueves de Plaza hasta Bahía de Quino. ¡Ay, pero qué bonito! Vámonos a disfrutar con la buena música del grupo Los Buenos y los Chicos de la Cumbia. Este jueves 17 de octubre, en punto de las 8 de la noche, en la Plaza Pública Eusebio Quino, en Quino Viejo. ¡Vámonos, Quino! Todos los jueves, en punto de las 6 de la tarde, puedes escuchar nuestro programa Aquí hay Mujeres, diálogos feministas desde el desierto de Sonora, donde encontrarás historias, anécdotas y reflexiones sobre la vida de mujeres diversas y complejas que han nacido, crecido y vivido aquí entre nosotros. No lo olvides, jueves 6 de la tarde por Radio Sonora, Aquí hay Mujeres, en su segunda temporada. Comienza a seguirnos y entérate de la información y sus contenidos favoritos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @rsonora_fm. Vidas Vecinas, con Cintia del Villar. 11 de la mañana, 48 minutos. Y sí, seguimos de fiesta, por supuesto, compartiendo con ustedes algunas anécdotas de lo que ha pasado a lo largo de estos 42 años de vida de Radio Sonora. Una producción de nuestro compañero Luis Aldo Romero, en voz de otro compañero que estuvo aquí algunos años en Radio Sonora, Luis Alfonso Rivas Hermosillo. Radio Sonora, 42 años siendo voz de la cultura popular. En esta ocasión platicaremos de un programa que se convirtió en la compañía de cada tarde. Conceptos. Era el espacio de conversación amena, llena de anécdotas, experiencias y conocimiento, conducido magistralmente por el reconocido locutor Luis Alfonso López Celis. Bueno, a esta institución llegué yo convocado cuando fue director de la radio Ricardo Acedo Samaniego. A través de él y de quien estaba prácticamente como subdirector, que era Pancho Moreno Gil. Y Pancho fue el que ideó el nombre Conceptos para el programa. En el programa Conceptos, la música se convertía en el pretexto para iniciar la conversación. Así nos platica Luis Alfonso López Celis. Se hablaba mucho de música, pero se hablaba de distintos tópicos también, ¿no? Eran puntos de vista personales en cuanto al entorno que nos rodea, en cuanto a la vida cotidiana, lo que vemos día con día, cómo pasa el tiempo y cómo vamos conviviendo con quienes logramos formar la comunidad en la que habitamos, ¿no? Definir al programa Conceptos no es una tarea fácil para el comunicador Luis Alfonso López Celis. Escuchemos cómo lo explica. Es una pregunta que siempre me ha hecho yo y no me he podido contestar. No creas que me resulta muy fácil. Pero no es otra cosa el programa este Conceptos que la actitud que uno tiene ante la vida. Es una presencia como una especie de fotografía hablada o autorretrato de uno en ante el micrófono, pero hablando de cosas de costumbre. Lo mismo se puede hablar de ocasionalmente de algún poema que de alguna canción y de quién la interpreta o quién la compuso, o bien de cualquier situación que esté o de moda o la traemos del pasado para ponerla de moda. Conceptos es eso, es algo conceptual, son puntos de vista personales. La personalidad del comunicador Luis Alfonso López Celis es magnética. Y ese atractivo es el que encontró la audiencia de Radio Sonora en el programa Conceptos. Una característica fundamental de un buen locutor, además de la chispa natural que se tiene en el micrófono, es importante el conocimiento que debe tener para poderlo compartir. Algunas personas que colaboraron con el comunicador Luis Alfonso López Celis lo definen como una enciclopedia andando.
escuela de la vida es indispensable, ¿no? Es la enseñanza básica. Y la afición por la lectura, sin ser un esclavo de las páginas, pero la afición por la lectura y por enterarse de acontecimientos y de lo que está pasando, eso contribuye a que uno vaya llenando los belices del equipaje que uno carga. Todos esos conocimientos, darlos a conocer, los conocimientos se dan para ser divulgados, no para guardarse con egoísmo. Esta mezcla entre la espontaneidad y el conocimiento que caracterizan al programa Conceptos en Radio Sonora está estrechamente ligada a la personalidad de su conductor, Luis Alfonso López Celis. Es un poquito el huevo y la gallina. No se sabe exactamente a ciencia cierta cuál es qué cosa origina la otra, ¿no? Vamos a decir, el huevo y la gallina, la creación, dicen. Pero en realidad, de alguna manera, uno crea el concepto de conceptos. Conforme va avanzando el tiempo, el mismo programa le va diciendo a uno qué hacer. Y en esta vorágine de información, conocimientos y música, el programa Conceptos se construía del tema central y de la retroalimentación del público. Es decir, cada emisión se convertía en una sorpresa. No se sabía de qué tema iba a hablar López Celis, siempre con el respeto necesario que un micrófono impone. Te pide un ejercicio de responsabilidad enorme. Y tú lo sabes perfectamente y lo saben. Lo sabemos quienes tenemos años en esto y lo saben quienes van comenzando y sienten el respeto por el aparatito llamado micrófono, porque saben lo que eso representa y lo que hay detrás, lo que hay al otro lado, y que toda esa gente requiere de una atención especial. Entonces tú estás aportando los conocimientos pocos o medianos que tengas y esa gente te los está nutriendo todavía, dándote aportándote datos extra. Y yo creo que ahí radica mucho, insisto, el tema de la empatía y el cariño que sientas tú por tu comunidad. Podríamos definir a Conceptos como una revista cultural y a veces a la cultura se le puede tomar como un tema aburrido, pero López Celis lo hacía atrapante y entretenido. Porque se ha cometido el error de, yo creo, en gran parte, de dejar que corra la impresión que la gente tiene de que la cultura va tomada de la mano con el aburrimiento, que la cultura va tomada de la mano con la pose, con tantos y tantos detalles que no son los de la charla ligera y cosas de estas, pero en realidad la cultura es tan amplia que a una sociedad no se le puede concebir sin la cultura. La cultura en todas sus manifestaciones, porque la palabra en sí tiene infinidad de acepciones, ¿no? Si nos vamos a la música norteña, tenemos los orígenes y tenemos la evolución. Si nosotros vamos a los orígenes con los Alegres de Terán, si vamos a los orígenes con los Doneños, con música instrumental como los Montañeses del Álamo, y a esos orígenes, de esos orígenes, seguimos avanzando y avanzando y avanzando, nos encontraremos con que de repente caemos en algunos que conservan parte de esa ideología, como Carlos y José, algunos distintos grupos que pueda haber, pero entre los cuales brota de repente la figura de Ramón Ayala, que trae una serie de arreglos musicales en armonía, en destreza para la ejecución del acordeón, de botones, y que trae unos arreglos musicales, unos temas de introducción musical para algunas canciones que son realmente un prodigio, ¿no? Y hay que tomarlos en consideración el valor que tiene. Para mucha gente, pues tal vez sea ir a sacar a un muchacho a bailar y disfrutarlo, o bien llorar y darle el trago al aguardiente porque le llega mucho esa canción. Pero si analizamos ¿de qué está compuesta esa música? Vamos a ver que hay muchas aportaciones. Está un grupo que después se convierte
en la vanguardia de la música norteña, que son el grupo Intocable, por ejemplo, que viene arrastrando una serie de escuela musical que obviamente le da un poderío considerable a lo que es la presencia de la música norteña. Y esto viene desde los principios, cuando escuchamos a los Alegres de Terán, o sacamos un disco de los Alegres de Terán, son escuela de los inicios. Pero eso, el hecho de que a mucha gente muy dada a la cantina o muy dada a la vagancia le gusta esa música, no, eso no va, la música no tiene la culpa. Dijeron, ya no riegues esa flor. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Como ya lo hemos platicado, la radio fomenta la imaginación. Escuchemos cómo Luis Alfonso López Celis lo menciona. Pues a ver con el oído. Esa es la máxima contribución que tiene la radio. A aprender a ver con el oído. Porque esto, si escuchamos nosotros un programa de radio, somos tres los que estamos escuchando un programa de radio, una narrativa, una conversación. Mentalmente son tres escenas distintas las que se están desarrollando, según el cerebro de cada uno de los escuchas. Son tres escenas distintas. Se oye la narración de un juego de béisbol por la radio y los colores de las camisas que pueblan el graderío del estadio varían según sea quien esté escuchando el juego. Se oye la algarabía después del clac del bat con la pelota, de la madera con la pelota, y entonces se oye la algarabía, pues, ¿no? El grito colectivo de la gente de producto de una emoción instantánea, pero entonces esa gente uno la está viendo de distinta forma que otro. Y la radio en eso nunca va a morir. Y pueden venir todos los inventos que vengan de comunicación y la radio va a seguir teniendo esa magia. Luis Alfonso López Celis guarda por Radio Sonora, sus instalaciones y su personal un cariño excepcional. El cariño que le tomé cuando entré y cuando dije la primera palabra que dije yo aquí en un micrófono de aquí no ha desaparecido, sino se ha incrementado al paso del tiempo y sobre todo después de haber convivido con esta que fue mi familia. Radio Sonora, 42 años siendo voz de la cultura popular. Vidas Vecinas, con Cintia del Villar. De la sierra al desierto, de la costa al valle. Uniéndonos en una voz para la cultura popular. XHHB 94.7 FM. Radio Sonora. Sistema público de cobertura estatal, garantizando el derecho de acceso a la información, cultura y educación. Somos parte de cada día de las y los sonorenses. Radio Sonora. Transmitiendo desde el Centro Histórico de Hermosillo, en Avenida Obregón, número 46. Síguenos en redes sociales, @rsonora_fm. Teléfono en cabina 6622-220141. WhatsApp 6628-472364. Sitio web www.radiosonora.com.mx. Radio Sonora, cada vez más viva, cada vez más pública. El cáncer de mama detectado a tiempo puede ser curable. A partir de los 20 años, autoexplora tus mamas una vez al mes. A partir de los 25 años, acude una vez al año para que un profesional de la salud revise tus mamas. Y a partir de los 40 años, realiza tu mastografía cada 2 años. Para más información, envía un WhatsApp a la línea rosa 6622-828136. Secretaría de Salud. Sonora, tierra de oportunidades. Vidas Vecinas, con Cintia del Villar. Continuamos en Vidas Vecinas, son las 12 horas del mediodía, saludando a todas las personas que se están reincorporando o incorporando con nosotros aquí en la radio. Estoy a punto de recibir a dos actrices, pero también han sido adaptadoras, productoras, directoras. Y hoy tenemos a Ángeles Durán y también a la productora de teatro Beatriz Salas. Nos viene a promocionar la obra Dos Idiotas. Con ambas vamos a platicar. La entrevista en Vidas Vecinas. Hola, ¿cómo estás, Beatriz? ¿Qué tal, Ángeles? Ángeles, Hola. Beatriz. Bienvenida a las dos. Buenas.
tardes ya. Ya no saben ni qué hora es, ¿verdad? Muy tardes. ¿Cómo anda, Ángeles, con esto de las lunas de Urano? ¿Cómo les ha ido? ¿Les está yendo bien, no? Fíjate que este va a ser el segundo fin. El fin pasado estuvo bastante bien. El público muy contento que vio Sevicia. Sí. Y bueno, ahora este fin es nuestro segundo grupo invitado, que es multicultural, con la obra de Los Idiotas. ¿Qué tal, Beatriz? Cuéntame de esta obra. Hola, hola. ¿Los Idiotas o Dos Idiotas? Son no, los idiotas, pero los, son, pero dos, son dos idiotas, pero son dos idiotas. Y muy, muy, vale. No muy, muy. Vale, vale, sí, vale. Sí. Es una obra muy divertida, pues, como viene desde su nombre, Los Idiotas, ¿no? Que está actuada por Detmar Yáñez y Julio Perea. Está inspirado en Esperando a Godot. Te platico que son dos personajes, Kei y Ku, que se adentran en el desierto buscando avanzar, pero su camino no será nada fácil. Entonces, muchas de las relaciones, ¿no? De quién jala a quién, los apegos, las ocurrencias, muchas de las relaciones humanas. ¿Qué tal? Mira, me llama la atención. ¿Alguna vez la presentaron, verdad? Sí, ya la hemos presentado. ¿Algunas veces? Sí, ya la hemos presentado, pero en esta ocasión tenemos en el reparto a Julio Perea. Okay. Generalmente está Mariano Sosa, pero ahora Julio Perea acompaña a Detmar Yáñez. Es otro idiota. Sí. Sí, pues el personaje, estamos hablando del personaje. Pues sí, porque se suma a Multicultural Sonora, porque pues estamos buscando siempre incluir colaboración con distintos actores, actrices, y pues también a colaborar con Andamios Teatro. Siempre ¿Y cómo estamos... llegó Dos Idiotas a Multicultural? ¿Cómo es que dan contacto con esa obra y no fue otra, por ejemplo? Detmar, desde hace unos años, hizo el montaje en la Ciudad de México. Okay. Él ya la trae desde varios años. En ese tiempo era otro elenco de compañeros de la Ciudad de México. Pero ahora, recientemente, pues el año pasado dijo, ay, la quiero volver a presentar. Míralo. Uh-huh. No, sí, está bien, pues ahora que el público sonorense la vea, ¿no? Así es, claro. Y excelente actuación de ambos, entonces, pues hay que ir, no hay que perdérsela. ¿A qué hora va a ser? El día de hoy, 17, mañana 18, a las 20 horas, a las 8 de la noche, sí, en el Teatro Íntimo de la Casa de la Cultura. Ahí va a estar Multicultural Sonora como grupo invitado dentro del marco del Festival Las Lunas de Urano, Shakespeare en el Desierto. ¿Qué hace posible Andamios? Sí, así es, y que justamente estas actividades son realizadas por el Sistema de Apoyos a la Creación de Proyectos Culturales, SACPC. Uh-huh. Y pues bueno, agradecemos estos apoyos y también todo el apoyo que tenemos aquí también de las compañías invitadas, que nos encanta tenernos en casa, como siempre, ellos ya saben. Sí. Y pues bueno, muy contentos, también vamos a tener funciones el siguiente fin de semana, vienen tallercitos. Y bueno, para cerrar también es este festival, okay, que tenemos. Termina la otra semana, el otro fin. Termina el 27, el domingo 27. El domingo 27 con la función de pájaro de Los Idiotas Teatro. Ok, mira, nada, estamos rodeados de idiotas aquí. Sí, andamos muy idiotizados ahora. Muchas ideas grandes. Sí, ideas, claro, pues, claro, por eso son idiotas. Sí, son idiotas. Pues, sí. Entonces, es un grupo que viene de la Ciudad de México, también con mucho reconocimiento, y bueno, pues aquí estamos para recibirlos con esta maravillosa actuación de Detmar y Julio Perea. A mí me encanta ver a Julio, no me ha tocado, pero a Detmar me encanta, disfruto mucho verlo en escena, la verdad que tiene un trabajo talentoso, ¿no? Muy talentoso. ¿Cómo te gusta más, como director o como actor? ¿O tiene lo suyo en ambas ramas? Tiene lo suyo, pero a mí me encanta verlo como actor. ¿Sí? Sí. Sí, y a ti, sí, no, pues por eso me flechó a mí. Veras, como actor, mírala. Sí, qué la padre. Lo conocí actuando, es muy talentoso actor, también pues ha explorado la dirección, pero pues sí, es un gozo verlo en escena. Y como persona también es muy agradable, ¿verdad? Como ustedes, son sangre ligera, cae muy bien, eso es padre. A ver, para asistir a la obra entonces, los boletos allá mismo. Los boletos los pueden adquirir en taquilla, igual, el día de hoy y mañana,
Y también los pueden adquirir en nuestra página, que es www.andamiosteatro.com/cartelera. Ahí les va a aparecer la opción de la función de los idiotas y nada más le dan clic y ahí sí. Los enlaza directamente a la compra boletos. Nunca te he preguntado, pero bueno, ¿qué más da? ¿Las lunas de Urano porque es en octubre? Fíjate que las lunas de Urano, en un principio el festival iba a ser llamado Shakespeare en el desierto. Entonces, pero por una, en la mayoría de las obras de Shakespeare se mencionan las lunas de Urano. Okay, entonces, sí. como algunos de los personajes y así. ¿Y les entonces, gustó a ustedes? Entonces, sí, como esta conexión entre octubre, Shakespeare, sus personajes, entonces, sí. Por ahí sí, decidimos por ahí. Y bueno, antes de irnos nada más preguntarles qué tipo de talleres se van a llevar a cabo. Sé que se pueden consultar pues en las páginas, pero aprovechando que están aquí. Sí, ahorita viene un taller de actuación. Ajá. Que lo va a dar Cristian. Cristian es uno de los actores e integrantes del grupo de los Idiotas Teatro que viene a la Ciudad de México. Okay. Y que fue maestro instructor de la academia. Anda, entonces, sí. Pues está padrísimo que se pueda aprovechar todos los que puedan aprovechar este taller, que está muy padre, muy interesante. Lamentablemente yo no lo voy a poder tomar, pero pues, ¿cuándo va a ser ese taller? Empieza el lunes. Este lunes. A lo mejor coincide con Julio y con Caro, ya ves que andan por acá. Los de la academia, los chavos de la academia que ganaron segundo y tercer lugar. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Pues, puede que coincida. Así es. Bueno, a comer y a convivir y recordar. Qué padre que traigan gente tan talentosa. Digo, siempre hablar de ustedes, de multicultural, de andamios, en su momento del mentidero, de los chavos que andan poniendo en actividad al teatro y que no descansan, pues siempre están buscando lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Que traigan también la oportunidad de que venga gente de fuera, también muy capacitada y que vengan a dar esos tipos de talleres, de experiencias diferentes, ¿no? Así es. Y que el público lo pueda aprovechar. Por eso yo agradezco mucho tu espacio por estar con nosotros, por apoyarnos en difundir todas estas actividades que estamos realizando, porque no es fácil. O sea, no es fácil gestionarlo, no es fácil traerlos, incluso nuestros propios trabajos, pues que son trabajos bastante dignos, y que para nosotros es muy importante darlos a conocer. Entonces, agradezco mucho, mucho tu espacio. No, al contrario. Enorme. Sí, yo pienso que es importante que nos ofrecen ese espacio porque hay personas que dicen que no hay nada que hacer en Hermosillo y nosotros estamos desmintiendo. Sí. Dando pues esta oferta cultural, ¿no? Artística, cultural, y pues que se vengan a divertir, se vengan a divertir el teatro, ¿no? Y además, muchas veces cuando hablas, por ejemplo, retomando lo de los ayeres, piensan que nada más para la gente que hace teatro. Pero resulta que la actuación te ayuda también a tu desarrollo personal, ¿no? Claro, te ayuda, te da herramientas importantes. Sí, y profesional, o sea, en todo momento, pues es un aporte que se tiene. Las personas interesadas, ¿qué deben hacer? O sea, ¿cómo se registran? ¿Cómo se inscriben? ¿Qué costo tiene? Por medio de las redes, de las redes de Andamios Teatro, tanto Facebook, Instagram y al teléfono por WhatsApp, al 6621-69-1010. Ahí les van a dar 6621-69-1010. Ahí les van a dar toda la información con respecto a los horarios, a los costos y todo lo que conlleva. Muy bien, entonces vamos a recapitular. Recuerden que dentro del evento de las lunas de Urano está la presentación de Multicultural con la obra Dos Idiotas. No los dos idiotas. Ay, que se los quiere llamar así de otra manera, está bien. En el Teatro de la Casa de la Cultura, las funciones Teatro Íntimo, hoy y mañana. A las 8 de la noche, ahí los esperamos. Vamos a tener taquilla ahí mismo en el espacio, o si no, por la página de andamiosteatro.com, ahí está la compra de boletos, que hay preventa, $170 en la preventa, $200 en taquilla. También precio especial para estudiantes, INSEN, y
discapacidad. Qué cosa, está en, bien. Sí, estamos hablando en todo. Opciones, ¿no? Y pues síganos toda la información, todos los detalles en las redes sociales de Multicultural Sonora y Andamios Teatro, todo el detalle y cualquier duda que tengan. Vale. Para los que se perdieron el día, recuerden que los miércoles en Andamios Teatro es de promoción de boletos al 2x1. Como el cine, si ya pues se les pasó, ándale, pero si ya se les pasó el día de ayer, también pueden adquirirlos y prevenirse para el por adelantado, próximo se puede. Miércoles, sí, todo, o sea, la cartelera, sí. Desde que se abre en la página ya pueden hacer la adquisición de boletos y los miércoles siempre son del 2x1 en cualquiera de las funciones, entonces se pueden programar y todo, entonces, los que aprovecharon el día de ayer, muchas felicidades. Y pueden aprovechar también para desde hoy, aprovechar para el otro miércoles, sí, pues, ¿verdad? Ajá, ¿por qué no? Es. Oye, antes de irnos nada más rapidito, ¿se les ha pasado a ustedes que en esos talleres, cuando llegan a impartir a lo largo de, hay anécdotas de detectar cierto talento e invitarlos a participar con ustedes? Sí. ¿Se ha sucedido? Sí, se ha sucedido. Ok, lo digo sí, para que. Sí, es nosotros, por ejemplo, cuando hemos dado teatro comunitario, después salen las semillitas que nos ha tocado, por ejemplo, no exactamente, por ejemplo, se dedicaron a teatro, por ejemplo, a Argentina, Santa Cruz, sí. Salió de un taller de teatro en comunitario, pero okay, ella se metió a la fotografía de escena. De escena. Mm. Entonces, y también, como comentabas, el teatro ayuda mucho a agilizar el habla, la cómo hablar en público, pero sí, yo les digo a los alumnos, hasta vender, o sea, exponer, claro, en clases, claro, o sea, todo pierdes ayuda el miedo, ¿no? Y exacto, además puedes improvisar muy bien. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, estamos pendientes de Dos Idiotas, por supuesto. Gracias y felicidades. Muchas felicidades. Gracias. Ahí los esperamos. Claro, sí, que sí. 12 horas, 13 minutos, continuamos. Estamos en Vidas Vecinas, volvemos. Las Vecinas, con Cintia del Villar. Radio Sonora, voz de la cultura popular. Atención, la temporada de lluvias y ciclones está aquí y es necesario tomar precauciones para proteger tu vida y la de los tuyos. No cruces corrientes de agua ni a pie, ni en auto, ni a caballo. Identifica lugares seguros en tu casa o cerca de ella. Ten siempre a la mano una mochila de emergencia, así como tu lista de contactos. Si las autoridades lo indican, acude a un refugio temporal y mantente al tanto de la información del Servicio Meteorológico Nacional. Tu seguridad está en tus manos. Prevenir es proteger. Conagua. Gobierno de México. Sácale jugo a los descuentos. Adelantamos el Buen Fin y te damos 100% en recargos de impuestos y derechos estatales. Aprovecha desde este 15 de octubre los descuentos en adeudos en impuestos vehiculares, convenios, impuestos sobre nómina, entre otros. Descuentos automáticos. Puedes pagar en bancos, comercios autorizados, agencias fiscales y en la página web hacienda.sonora.gob.mx. Sonora, tierra de oportunidades. Se van a levantar, porque este domingo 13 de octubre, Radio Sonora llega a sus 42 años. Y desde muy temprano, la barra dominical tendrá música en vivo. El grupo Los de las 6. De 8 a 10, puro mezquite. Y porque de aquí somos, inicia la celebración de los 42 años de Radio Sonora. Los de las 6. 1800 composiciones traducidas a diversos idiomas. Interpretadas por más de 1500 artistas. Indiscutiblemente, el mayor artista que ha dado México al mundo, Juan Gabriel. Dice que lo que se ve no se pregunta, mijo. Disfruta su música en La Hora del Divo, cada jueves a las 2 de la tarde en Radio Sonora. Radio Sonora se ve y se escucha en www.radiosonora.com.mx. Vidas Vecinas, con Cintia del Villar. Continuamos, estamos en Vidas Vecinas. Y bueno, antes de hacer contacto con nuestra próxima invitada, pues sí, darle algunos tips, algunos consejos. Fíjense que hay personas que en alguna ocasión nos preguntaron si conocíamos la manera de quitar el olor, el mal olor de pies. Bueno, pues se puede hacer una infusión con 2 cucharadas de romero, menta, salvia, angélica y bayas de enebro en 1 litro de agua hirviendo. Lo deja reposar por 1 hora más o menos y luego ya se los pone en los pies.
Será un desodorante natural e inofensivo. Déjalo en tu piel por unos 20 minutos. Luego secas muy bien los pies con golpecitos suaves y luego platicamos. De esa manera tan sencilla, ya lo sabes, la infusión son 2 cucharadas de romero, menta, salvia, angélica y bayas de enebro. También pues está la situación de aumentar el consumo de fibra en la alimentación, que eso es muy importante y luego lo vamos a retomar, por supuesto que sí. 12:16, hacemos enlace vía telefónica en este momento con Isela Honk-Beltz. Ella es periodista independiente con más de 30 años de experiencia en medios de comunicación, editora de su propia página web de noticias y de otras plataformas. Es freelance, especialista en redes sociales y colaboradora de Univisión México, directora y productora del documental Un sobreviviente de la Alemania nazi en Arizona. Te saludo con mucho gusto, Isela. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Cintia. Qué gusto me da saludarte, sobre todo en Radio Sonora, ¿verdad? La radio de nosotros los sonorenses. Así es, Isela. Me da mucho gusto saber de ti y siempre tan activa, siempre tan propositiva, siempre mostrándonos talentos diferentes. El caso de hoy, pues no es la excepción, un documento importante, documental histórico, cultural, denominado Un sobreviviente de la Alemania nazi en Arizona. ¿Cómo es que haces contacto con él, Isela? Platícanos primero de eso. Fíjate, mira, esta es una historia de resiliencia, de voluntad, de sobrevivir, ¿verdad? De sobrevivir en este sí. En este mundo que pues han atacado tanto, persiguieron durante la época de la Segunda Guerra Mundial a la comunidad judía, que sí. Fueron asesinados en el genocidio más grande que se recuerda de la historia, de más de 6 millones de judíos y de otros tantos millones de personas que también murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. Bueno, pues fíjate que el protagonista, Mike Rohrbach, él es un alemán, un judío alemán, pues precisamente nacido en Stuttgart de Alemania. Sí. Pero con muchas conexiones ahora en Sonora. Yo lo conocí en el festival Alfonso Ortiz Tirado en Álamo, Sonora. ¡Qué increíble, Qué increíble que lo hayas conocido allá! Sí, fue algo increíble. Yo estaba durante una transmisión para mis propias redes, sí. Transmitiendo en vivo, cuando él se acercó y me pidió una entrevista, que si lo podía entrevistar, porque él realiza labores de filantropía desde hace también más de 30 años. Okay. Con estudiantes y adultos de Sonora, precisamente. Mira. Yo accedí y sí, perfecto. Sí, adelante. ¿Lo tenías esta historia guardada de alguna manera? ¿Cómo es que hacen contacto después para ofrecer el documental? Porque además hay que decirlo, Isela, contigo está Vinicio Sánchez, ¿no? Que Vinicio, pues es un periodista también independiente, licenciado en Ciencias de la Comunicación, tiene su experiencia y bueno, él ha sido creador de contenidos periodísticos en distintas plataformas como creador de reportajes y documentales. ¿Cómo es que se hace la mancuerna como para llevar a cabo lo que ya es una realidad? Muchos nos preguntan por qué no nos ubican a sí. Vinicio Sánchez, mi estimado amigo periodista, lindísimo, que lo quiero tanto. Sí. Y que ya está ahorita preparándose también, ya llegó acá a Tucson, ya estamos en contacto, ya está listo con claro. El documental para apoyarse en lo que va a ser la proyección en el Consulado de México en Phoenix, que es mañana a partir de las 5 de la tarde, es la cita para este estreno. Fíjate que la mancuerna la hago con Vinicio, sí. Precisamente me lo recomienda a otra amiga que tú conoces, Coyito Rodríguez. Ay, cómo no, periodista. Cómo no, claro que sí. A través de ella hago el contacto porque esta historia yo la visualicé cuando yo empecé a tratar más a este señor, a Mike Rohrbach en Tucson. Sí. Me empieza a contar su historia y yo le digo, yo quiero hacerte una entrevista, quiero que me cuentes tu historia. Pero al momento en que yo escucho toda su historia, digo, no, esto da para más. O sea, yo necesito claro. hacer algo más con esto, porque
No sé si sepas, bueno, yo soy licenciada en Derecho, estoy en la Universidad de Sonora, sí. Y soy una apasionada de la historia, y aparte tú sabes que todos los periodistas siempre llevamos algo de historiadores. Investigadores, claro que sí. Investigadores, cineastas, y bueno, estoy descubriendo otro talento que yo no había explorado, ¿no? Sí. Que es los documentales. Y creo que es algo que también me apasiona. Claro. Y fue de esa manera en que decidí, de manera independiente, sin apoyos económicos, te podría decir que hasta sin equipo, estuve solicitando apoyo a compañeros cineastas, sí. Pidiéndoles pues, el apoyo en la cuestión de que me dieran recomendaciones, que yo quería hacer este documental. Sí. Y afortunadamente tengo muchos amigos muy, muy, muy buenas personas en lo que es el ámbito del cine de Sonora. Uh-huh. Y sí, efectivamente, con poco equipo y te podría decir sin recursos, pero sacamos adelante, le pido el apoyo al inicio. Sí. Porque ya había hablado con otros productores en Sonora, que ahorita deben estar arrepentidos, ¿eh? Júralo que sí. Yo creo que no creyeron la dimensión de este trabajo, del talento que ustedes tienen ahora explorando los documentales, pero sobre todo yo me llama la atención, digo, el apoyo que tuviste, no me cabe duda que ha sido por lo que has sembrado como periodista, como persona, como amiga de tantos que te han ayudado a lo largo de años, Gisela. Pero, ¿cómo le hicieron para la cuestión del material, si lo puedes comentar nada más, material para vestir todo este documental? Sí, mira, yo me pasé días en casa de él, cuando todavía vivía su esposa, que en paz descanse, porque también aquí sucedió algo trágico durante el estreno que hicimos el año pasado en el Festival de Álamos, sí. Que fue el estreno de la primera parte del documental, fallece su esposa durante la presentación del documental. Híjole. Estando Mike Rogers en Álamos y su esposa acá en Tucson. Y bueno, qué fuerte. Fueron días muy intensos que yo me estoy casi estaba viviendo en su casa, ¿no? Le dije, sí. Que yo quiero y que me estés contando. Estaba cocinando él, estaba caminando, cuéntame, quiero más información. Claro. Sí. Cuando él sale, porque él vive en una comunidad en Tucson, Arizona, para adultos mayores, una comunidad, me refiero a como un fraccionamiento muy padre, muy bonito. Sí. Pero viven de una manera muy natural, muchos árboles, y tienen una, pues no sé cómo le decimos nosotros, crianza de gallinas, un gallinero, ¿no? Okay, sí. Crían pollos para su propio consumo, y cuando él me dice, tengo que ir a darle comida a las gallinas que tenemos de la comunidad, me toca a mí, y yo, sí, no importa, yo te sigo. Yo claro. Te quiero grabar, tú tranquila. Claro, pues qué maravilla, Gisela. Pues sí, como nace esta historia de un sí. Sobreviviente de la Alemania nazi, en Arizona y en Sonora, que te voy a decir que cuántos te gusta que queden sobrevivientes que claro. Les tocó huir de su propio país de Alemania en el mundo. Pues Mike Rogers es uno de ellos. Claro, te felicito a ti, a Vinicio, por supuesto, a él mismo que te comparte su historia y estaremos pendientes del resultado. Sé que va a ser algo muy positivo y ya estarás trabajando en otro documental, indudablemente. Gisela, un gusto, una felicitación para ti, éxito como siempre, que te vaya muy bien, Gisela. Gracias, Cintia. Voy a aprovechar para saludar a todas las amigas que ahorita vienen en camino, porque has de saber que vienen algunas personas manejando ahorita. Ya lo creo. Entre ellas está la periodista Lina Bueno, está también la defensora de derechos humanos, Ana Lilia, mira, me van a decir. Sí pasa de repente. Ajá. Y por supuesto también a mis queridas hermanas Judith Hong y Nidia Hong, que vienen a acompañarme, parte de mi familia también, para este estreno de este documental. Muchísimas gracias a todas estas personas que están haciendo este esfuerzo por venir a acompañarme claro. Al estreno de este documental acá en Phoenix, Arizona. No, pues te lo mereces, Gisela. Todo lo mejor, ya lo sabes. Te felicito. Muchas gracias por este enlace. Gracias a ti. Gisela. Hasta pronto, hasta siempre. Bye. 12 horas 25 minutos, hasta aquí llego yo con mi participación, agradeciendo la producción a Enrique López, en la operación técnica Raúl Jiménez y Ron Dávila, en redes sociales a Michelle Villarreal y Cachea Siqueiros. Nos vamos a despedir con Magneto, el tema es para siempre. Yo mañana les espero a las 11 de la mañana, mañana viernes, en otra emisión de Vidas Vecinas. Los dejo con la señora Yolanda de Valderrain y su programa consultorio en directo. Y bueno, mañana les espero. Soy su amiga Cintia del Villar. Hasta entonces.
que un día nos pescó tu padre y me corrió a golpe.